Muy buenas a todos, carpianos, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy continuamos con el especial Sitges 2016 con la crítica de las películas de la sesión Midnight Extreme en colaboración con Devas Blog. En este maratón se dieron cuatro películas que duraron desde la 1 de la madrugada hasta las 7. Las películas fueron Cage Dive, Viral, The Evil in Us y Worried Dolls. Así que vamos con las mini críticas de las cuatro películas. ¡Comenzamos! Vamos con la crítica de Cage Dive, la primera de este maratón. Lo que prometía ser un buen found footage de tiburones se convierte en una aburrida y poco aprovechada película. La primera mitad es toda la presentación de personajes cámara en mano, donde nos presentan un conflicto entre los tres que, personalmente, para el tipo de película que estamos viendo, no sirve de nada. Cuando ya se entra en el tema que nos ocupa, también desaprovechan ciertas oportunidades para hacérnoslo pasar mal. Como ejemplo, y sin spoilear nada, todos sabemos que en las inmersiones para ver tiburones en su hábitat se hace metiendo a personas en jaulas que les protegen de ellos. Pues creo que le podrían haber sacado mucho más partido al tema de utilizar una jaula con los tiburones rondando, pero eso tampoco pasa. Otro punto negativo, una vez ya están en la deriva, es extraño lo que ocurre. Es decir, estás rodeado de tiburones. No paras de moverte y no te atacan. O los protas tienen muchísima suerte o los tiburones son verdaderamente idiotas, ya que es raro que habiendo tres personas moviéndose constantemente y llamando la atención, estos amables tiburones deciden atacar a cualquier cosa que tengan alrededor menos a ellos. En definitiva, una sosa película que no aprovecha el potencial de, a priori, una buena idea. A ratos parecía más un documental de tiburones que no un found footage de terror sobre ellos. La segunda película que nos proyectaron en el maratón fue Viral, otra película más de infectados. El póster está bastante guapo, lo veis aquí al lado. La premisa está bastante bien, pero la ejecución es fallida. En esta película se nos habla de Stacy, una joven que vive en una urbanización de los suburbios con sus padres y su hermana Emma. Verá cómo su vida cambia por completo cuando un virus letal comienza a extenderse por el vecindario de una ciudad que queda en cuarentena. Vale, estamos ante otra película de infectados. Esta vez son gusanos los que controlan al huésped que infecta y hace de ellos seres irracionales y agresivos. Vale, mola la idea, pero se desinfla. Con la excusa de poner en cuarentena la ciudad, se quitan de en medio la posibilidad de tener hordas y hordas de infectados pululando por el barrio. Justo lo contrario, si se ve uno o dos, hay que dar las gracias. Para mí el fallo más grande que tiene esta película es que se centra mucho en uno de los personajes que es infectado. Lastra un poco porque tira demasiado por el tema del sentimentalismo, sensiblero y todo el rollo. Tira más por el lado emotivo que por el terror en sí. Los minutos finales están bien, pero no son lo suficiente para hacer que sea una gran película. Es otra más y ya. Quizás es otra de las que podrían haber sacado un producto bastante más potente. Vamos ahora con la tercera de este maratón. Fue The Evil in Us. Casi lo peor que he visto en todo el festival de Sitges. Y digo casi porque lo peor fue Oh My God, I'm a Robot. Una película que es de uno, que es malísima y de la que no voy a hacer ni crítica. Vamos a la que nos ocupa. Esta película tenía un tufillo a sesión de Antena 3 de fin de semana que tiraba para atrás, con mucho respeto a todo aquel que le guste ese tipo de películas. Cuando lees la sinopsis dices, hostia, puede molar. La sinopsis es, durante las fiestas del 4 de julio, seis mejores amigos son víctimas del plan de una organización terrorista cuando, sin saberlo, toman una droga que los transforma en caníbales sedientos de sangre. Pinta bien, ¿eh? Pues no. Actuaciones lamentables, en algunos casos pésimas, muy forzadas y sobreactuadas muchas veces. La película intenta jugar con el espectador. No sabes que es una droga lo que provoca estos cambios porque tampoco lo dicen. Sabes que uno está mal y de golpe se vuelve loco. Comienza muy bien, eso sí. Apunta a manera, espera los 10 minutos o menos, ya todo se va al traste. Hay una subtrama que sobra totalmente, en la que se realizan pruebas de esa droga y tal. Intentan explicar y jugar con un villano. Pero es que está mal llevada esta trama, no sirve para nada. Lo único bueno es cuando hay varios infectados que se intentan matar entre ellos, pero es que dura poco y, tampoco merece la pena. En fin, nada.
Tiene muchas incongruencias y hay personajes que están por estar porque hacen un bulto y ya está, tampoco sirven para nada. La última película del maratón, Midnight Extreme, y por suerte la mejor, Worry Dolls, también titulada The Devil's Dolls, no es una maravilla, pero la verdad es que es bastante entretenida y explícita. Un asesino en serie es abatido a tiros por un policía. Antes de su muerte, el asesino maldice a unos muñecos quitapenas para que continúen su legado. El inicio podría recordar un poco a la primera de Muñeco Diabólico, pero para nada es lo mismo, y se comprueba durante la película. Como bien dije al principio, es bastante explícita, y es que en las muertes no escatiman nada, muestran todo lo que tienen que mostrar y no se cortan, lo cual ya es un punto a favor. Es cierto que la historia no es ninguna novedad, pero está bastante bien llevada. Esos muñecos quitapenas son repartidos por error entre diferentes personas, lo que hacen que sean poseídos de alguna forma y ataquen a sus miedos más fuertes, de ahí que se vuelvan asesinos. En general está bastante bien, tiene toques de humor, las muertes están muy bien realizadas, al igual que las caracterizaciones. Es la única que recomiendo ver de las películas que vi en el maratón de Midnight Extreme de Sitges 2016, y eso que solo es entretenida y está bien llevada. Y hasta aquí llegamos hoy, esta ha sido la crítica a las 4 películas de ese maratón. Ahora os voy a dejar con la nota de cada una de ellas, para que veáis que no todo lo del festival es tan bueno. Como siempre, recordar que esto es una opinión personal y no tiene por qué coincidir con la vuestra. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete. Adiós.